Hola, ¿cómo están? Ya comenzamos con las transmisiones matutinas aquí en DGESTV, TV Aprendiendo. Y como siempre, nosotros abrimos la programación con nuestros alumnos. La verdad que hoy estamos muy a gusto platicando con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 70. Ok. Ellos no vienen tan nerviosos. Fíjense que yo los vi desde el principio muy seguros, llegaron confiados porque además traen un tema que seguramente les va a gustar mucho y que a ellos les gustó mucho. Ya saben que aquí en DGESTV siempre tratamos de buscar temas que sean de innovación, cosas que a lo mejor hemos escuchado alguna vez, pero no nos enteramos bien qué son o para qué sirven y de pronto nos quedamos con esa duda, pues aquí les resolvemos las dudas y estos chicos vienen muy preparados para decirles y explicarles todo acerca de este tema. Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, primero vamos a comenzar por presentarnos y vamos a ver de aquel lado que está. Ana Karen Villamil. Yo me llamo Sherlyn Elias. Yo me llamo Padilla Flores. Brittany. Ok, acá, ¿otra vez? Brittany Padilla. Ok, ¿de este lado? Yo me llamo Luis Ángel Hurtado. Y mi nombre es Medina Mercurio. Ok, bien. Entonces, hoy nos van a platicar, de este lado que tienes el micrófono, cuéntanos qué tema nos traen y qué tiene esto de innovación. El tema es sobre artículos vestibles y pues es sobre la tecnología. Ok, fíjense que este es un tema, estábamos comentando al principio del programa que esto en inglés se llama wearables, ¿no? Y los wearables, digamos, la traducción son artículos vestibles, pero más bien se trata de tecnología de punta que podemos usar como parte de nuestras prendas, ¿no? No solo de la ropa, sino de artículos como los relojes, por ahí estaba viendo los pañales y muchísimas cosas que podemos usar en nuestro cuerpo, digamos, ¿no? Pero que son, que se quitan y se ponen, ¿no? Porque también hay mucha tecnología ahora ya en las pastillas o en ese tipo de cosas, pero nosotros vamos a hablar de lo que se viste, ¿no? De lo vestible. Ok, entonces, ¿quién me quiere empezar a comentar? Bueno, primero que nada, íbamos a mencionar que ustedes vienen de una escuela lejana, ¿no? ¿Cuánto tiempo se hicieron? A ver, de este lado que tienen el micrófono, ¿de qué escuela, dónde está y cuánto tiempo hicieron para llegar hasta acá? Venimos de la escuela número 70, Esteban Baca Calderón, está en la delegación Iztapalapa. Y nos hicimos más o menos 40 minutos. Ok, bueno, no tan lejana, ¿no? Pero no tan cercana, no, hasta aquí a la vuelta. Ok, y eso que hoy no había tanto tráfico, ¿no? Bien, entonces, ustedes allá en la escuela han visto o han ahí imaginado o en la computadora han descubierto alguno de estos artículos vestibles acá. A ver, préstamelo tantito. Te lo presto. Muchos tienen celulares y tienen, no sé, tablets, relojes, y eso puede de la tecnología. Yo okay. Solamente. Ah, por ejemplo, que ahora ya son celulares, antes eran cada vez más pequeños y ahora son cada vez más grandes, ¿no? Ok, son más grandes pero menos pesados y por lo tanto más delgados, ¿no? Es una tecnología más ligera. Ok, bien, entonces ahora ya vamos a empezar como tal con el tema. ¿Quién me dice primero qué es esto de los wearables y quién lo inventó o cómo empezó a suceder esto? A ver, ¿les paso este? Fue a principio de los años 90 en el Instituto de Estados Unidos, y wearable significa tabletas o agendas electrónicas. Okay. Empezó con esa idea de las tabletas y agendas electrónicas. Ok, que antes eran unas cosas que parecían celulares, ¿no? Pero que nada más se dedicaban a hacer agendas. Muy bien. ¿Y después qué sucedió con esto? ¿Cómo se fue desarrollando esta tecnología? Bueno, pues con los avances que ha tenido la ciencia y todo eso. Okay.
¿Y qué pasó? ¿Se hizo más pequeña, más grande? ¿Cómo se desarrolló? Bueno, ahorita primero fue pequeña y ahorita se está haciendo más grande, pero se está haciendo más grande, más pequeña, porque en los dispositivos ya, como en los lentes, se le imponen pequeñas cámaras que ya pueden servir para teleconferencias. Ah, ok, por ejemplo. Fíjense que eso estuvo como que muy impactante con esta tecnología, por ejemplo, de Google, ¿no? Sí, Google Ellos, Glass. Fueron los que iniciaron todo eso. Ellos iniciaron la cuestión de los lentes, ¿no? Y ahora los lentes no nada más traen una cámara, sino que es como todo un aparato, ¿no? Un desarrollo que desde ahí puedes buscar cosas. ¿Saben qué? Me parece que estamos llegando como a la época de las películas, ¿no? Sí. ¿No han visto esas películas de espías en donde en los lentes salía ahí la clave? Y ahora ya podemos hacer eso, una búsqueda en Google a partir de nuestros lentes, ¿no? Eso me parece como sorprendente, ¿no? Bien, luego. También ahí, pues, ya se va a convertir más cómodo, que lo que buscan es que sea cómodo para nosotros mismos. Ok, que sea algo que podamos llevar a todos lados. Podamos quitárnoslos y poner. Ok, que en los lentes sería genial, ¿no? Y además te verías muy elegante. Y fíjense que hay personas que, por ejemplo, no les gusta usar lentes, ¿no? Que dicen, ay, es que me siento incómodo, me veo raro. Pero pues con tanta tecnología, pues sí, nos damos un chance, ¿no? Sí. Ok, bien. Luego, ¿qué más nos vienen a contar sobre los wearables? Que pues pueden ser en diferentes dispositivos, ya serían audífonos, collares, pulseras, todo lo que usamos ya trae desde cámaras, micrófonos, de todo. Ok, fíjense, pero hay ventajas y desventajas, ¿no? Porque yo me imagino, no sé si ustedes alguna vez les ha dicho un adulto que les parece muy raro cuando llevamos audífonos, manos libres en los celulares, y de pronto la gente va hablando sola, ¿no? Y de pronto te volteas así como para contestarle y te das cuenta que no es contigo la cosa, ¿no? Entonces imagínense que en un collar traigo el micrófono y en los aretes los audífonos. Pues de por sí, si con audífonos nos es difícil ver si me está hablando a mí o está hablando por teléfono, imagínense con un dispositivo tan escondido, ¿no? A lo mejor para nosotros es cómodo, pero la gente va a ir hablando por la calle y no vamos a saber si habla sola, si está loco o si de verdad está hablando con alguien. Ahora, también nos pasa a veces, no sé si les ha pasado, que de pronto no oímos que le sonó el celular y lo contestan y pensamos que está hablando con nosotros, ¿no? Y si en los audífonos trae el sonido, pues mucho menos vamos a saber que alguien le habló por teléfono y de pronto nos va a decir, ¡ay, sí, qué linda! Y nosotros así, hay muchas... Ah, no era conmigo, ¿verdad? No era conmigo. Muy bien, ¿qué más de este lado? Hay diferentes tipos de tecnologías vestibles. Como comentaba mi compañera, puede ser pulseras, el reloj, todo aquello que usamos ya, que ya la tecnología es muy avanzada. Ok. Imagínense, ahorita decían los collares, las pulseras, los anillos, pero me imagino, por ejemplo, de este lado, recuérdame tu nombre. Sherlyn. Sherlyn, que trae una diadema. ¿Se imaginan que la diadema tenga como en los carros una antenita? O algo así, que tenga conexión a internet, ¿no? Imagínense, ya vamos a hacer así, ay, no me llega el wifi. ¿No? Sería así como muy raro. Ahorita todavía hay pañales que tienen como un aparato, un chip que te avisa que si hizo del baño el bebé o está enfermo o algo así. Ah, fíjense, eso es muy útil para las mamás, sobre todo para las mamás primerizas, ¿no? Porque de pronto así de estar como que revisando el pañal así, como que no está padre. Y ya con eso te avisa, decías que te avisa de las enfermedades, pero más bien es que el chip, cuando en la orina, ya ven que hay muchos exámenes médicos que se hacen a través de la orina, pues ahí les pueden hacer exámenes médicos a los niños, ¿no? Porque imagínense qué difícil ha de ser juntar la pipí de un bebé. No hay que estar esperando ahí, no quieren, hay que darle más agua. Y de pronto con esos pañales sería muy útil, ya no tendríamos que ir al doctor, a estar esperando a ver a qué hora se le antoja al niño y todo eso, sino que ya desde el pañal saldrían los resultados. Eso sería buenísimo. ¿Qué otros artículos vestibles? Por
Por ejemplo, también hay la ropa deportiva, que cuando uno está puede correr o como sudan mucho, tienen ya aparatos para que se, ¿cómo se puede decir? Bueno, así que ya no suden tanto. Ah, okay. Que tengan, son como antitranspirantes. Ajá, sí. Okay. O sea, imagínense, muchas personas van al gimnasio antes de ir al trabajo o después de ir al trabajo y de pronto es como muy complicado si no hay regaderas en el gimnasio, ¿no? Así como que eso dices, ay, pero me va a ver la gente cuando salga, qué horror. Y este tipo de ropa sería genial, ¿no? Porque ya como que supongamos que absorbe, ¿no? El sudor o no permite que tu cuerpo sude. Pero no sé qué otras consecuencias traiga. Porque, por ejemplo, el que no suda el cuerpo, pues no sacas las toxinas, ¿no? No sé cómo funcionaría esta tecnología. Si no sudas, o sudas y lo absorbe. ¿O cómo está? Porque hay artículos que sí tienen funciones, pero no no son hay un tiempo determinado. Como hay unas que tienen popularidad, pero no demasiado, solo en un determinado tiempo. Ah, okay. Así. O sea, se ponen como de moda. Ajá, y luego ya después ya no sirven, o sea, como que ya pasa. Ah, fíjense, tienen como su tiempo de caducidad. Ajá, sí. Okay, eso sería una desventaja, ¿no? Como que no duran para siempre, nada más mientras están como de moda y después ya dejan de fabricarlo, supongo también, porque como ya no los compran, pues es ahí complicado. De este lado, los chicos. Bueno, también hay tecnología de reloj que es como una tipo pulsera, ya es demasiado delgado y también puede calcula la cuántos kilómetros ha recorrido en todo el día y cuántas calorías has quemado. Ah, okay. Fíjense que en eso me recuerda, no sé si ustedes vieron, había una pulsera que se volvió muy famosa en una época que medía los pasos, ¿no? Y sonaba cada vez que no te movías, como que te decía, hey, ya es hora de que te levantes y camines, ¿no? Eso es muy bueno porque hay veces que nosotros no nos percatamos de que pasamos mucho tiempo sentados. Por ejemplo, ustedes en la escuela pasan horas sentados, ¿no? Entonces de pronto ya sonaría su relojito, tin, 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 y ya se tendrían que parar a hacer unos movimientos y luego ya otra vez, ¿no? Eso es muy bueno para las personas, sobre todo que estamos mucho tiempo sentados o mucho tiempo de pie, ¿no? Nos ayuda a esforzarnos por hacer algo más de ejercicio. Ok, y también decías aquí, los relojes además miden la temperatura, miden la presión cardíaca y hacen un montón de cosas, ¿no? Me recuerda, no sé si han visto una película, Los Mini Espías, que decía, ¿no? Que le apretaba un botoncito y salía todo y decía, ¿y la hora? No, es que la hora ya no le cupo. ¿No? Y de pronto a estos relojes sí les cabe la hora. Entonces son muy prácticos. Bien, allá. También, por ejemplo, hay ropa como de bikinis. Ajá. Que tienen conexión USB y varios compartimentos para que pongas tu celular. Ay, fíjense, eso sí no me lo imagino, ¿eh? Está como medio raro. Solamente me lo imagino como las abuelitas, así de que el celular va aquí, las llaves van aquí. No sé. Sí está como medio raro, ¿no? ¿Se imaginan un bikini que tenga conexión USB? ¿Y luego sí lo puedes meter al agua? Yo digo que tal vez no ha sido comprobado, pero... Ok. No se arriesgan a meterse al agua después de ponerse eso. Pero la verdad es que decíamos, a lo mejor ahora nos parece así impactante, quizá a sus hijos, cuando ustedes tengan hijos, ya sea así de, ay mamá, ¿en serio antes tenías que conectar una USB a la computadora? ¿Para qué? Si aquí en el reloj lo traigo, ¿no? Ya nos van a ver así como, ay no, tú eres como de la prehistoria, ¿no? Pero ahora nos parece sorprendente, quizá con el desarrollo tecnológico, pues ya todos traigamos una computadora en nuestra pulsera o nuestro collar, ¿verdad? Fíjense, lo que sí he visto son estos dijes ahora que ya son USB, no que tienen la entrada USB, sino que son USB, ¿no? También ya hay pulseras. También hay relojes, pero son tipo celulares.
Ok. Sí, también ya tienen ahí. Pero eso sí es como un poco más incómodo, ¿no? Estar ahí mandando un mensaje. De por sí, sí. Con las teclas del celular, cuando eras muy pequeñito, estabas así como de... ¿No? Y por eso lo hicieron más grandes, ahora ya tienen las teclotas. Pero en una pulsera, pues es como solamente que se abra o algo así, ¿no? Porque si no, así para mandar un mensaje, vamos a estar pero así. También puede ser de sonido. O sea, tú hablas y se escribe. Ah, ok. Bueno, ya es que les digo que yo me quedé atrás en la tecnología. Así de, bueno, no lo oigo. Sí, les digo que ahora nos parece así como súper sorprendente, pero quizá en el futuro pues ya se vuelva más habitual, ¿no? ¿Qué otras cosas han visto de estos artículos vestibles? También puede ser los tenis, que cuando... son deportistas, hay unos que dicen que pueden adelgazar, pero no, bueno, hay unos que dicen que pueden adelgazar y otros que tienen más resistencia para correr. Ah, ok, que ya tienen como mucha tecnología, ¿no? Ajá, pero ya están más anchotes y así como que no. Como que no se ve fashion, así como dice. Como que no. Ok, quizá esa es otra de las consecuencias de los adelantos tecnológicos, ¿no? En una situación son mejores, tienen mayor tecnología, pero se les ha olvidado un poquito que se vean bien, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, los lentes de los que estábamos hablando hace rato, ¿ustedes cómo los ven? ¿Sí se ven así fashion o la verdad como que sí les falta estética? No, como que sí le falta, bueno, pero sí, pues... Así estilo, que... dices. En tu casa pues sí los puedes tener, pero así como para la calle, ¿no? Pero lo bueno es de que ya tiene internet. Mientras tenga internet no importa que me vea mal, dice. Pero decíamos, por ejemplo, todavía muchas personas no se atreverían a salir con esto puesto, ¿verdad? Ya decíamos, los tenis así como que dices, ¿y eso qué te pasó? ¿Qué, no? Y igual los lentes, como que pues, sí, mucha tecnología y muy caro y tiene conexión a internet, pero yo no salgo así a una fiesta. No, aunque pueda reconocer ahí con el wifi, no, la verdad es que sí como que nos ponemos a pensar que qué tanto valoramos la tecnología contra la estética, sobre todo ustedes como adolescentes. Ya les decía, yo me imagino así con las diademas, así de... No, todavía no tengo red, todavía no. No, sería muy divertido, sería un juego muy divertido. Estos tenis, por ejemplo, ¿qué es lo que miden? ¿O en dónde está la tecnología? ¿Dónde está el desarrollo? Pueden medir cuánto corres y te pueden hacer más hábil, o sea, puedes correr más rápido. Ah, ok, son... les digo que... Como en las películas. ¿No? Les digo que está inspirado mucho en las películas, ¿no? Como que todos estos artículos nos recuerdan un poco Volver al Futuro y todas estas cosas de acción, en donde... Pero fíjense que si algo hemos aprendido de estas cosas es que los artículos más sencillos son con los que podemos hacer más cosas. Ya les decía yo hace rato que de esta película de los espías, y se acuerdan que al final le dice que la mejor arma es esta pulsera que trae, que nada más es elástica. Y ese es el mejor desarrollo. Eso fue la herramienta mejor creada, más allá del reloj y de que traían muchas cosas. Ahora, pensemos en que estos artículos, primero que nada, necesitan mucha materia prima, ¿no? Y mucha de los materiales que se utilizan después son residuos tóxicos, ¿no? Entonces, nuestro mundo no está así como para gastarnos las materias primas. ¿Qué pasa con el impacto ecológico de estos productos? A ver allá. Pues hace que la capa de ozono pues se vaya cada vez rompiendo más, de por sí pues ya no es mucho lo que queda, y hace que nuestra estrella, que es el sol, la más grande, pueda estallar y destruir todo nuestro mundo. Okay, ahí volvemos a las películas, ¿no? Como que, ¿qué tanto estamos dispuestos a acabar con nuestro hogar, que es la Tierra, ¿no? ¿Cómo? De este lado, ¿ustedes qué opinan? ¿Sí vamos a destruir el mundo con este tipo de artículos? No, pues hay que cuidar lo que poco que queda de la capa de ozono para, más que nada, es reciclar para que no se contamine. Fíjense que el otro día nuestro especialista en estos asuntos de la capa de ozono nos decía que, por ejemplo, los focos, ¿no? Ahora nos mencionan mucho que los focos de LED gastan menos energía que los focos que utilizábamos antes, ¿no? Pero los residuos de estos focos no los absorbe la Tierra, y de los antiguos sí,
Entonces, hay ahí como que ver el equilibrio, ¿no? ¿Qué tanto, por ejemplo, los artículos de los que nos vienen a hablar ahorita, qué tanto impactan a la naturaleza y qué tanto nos están ayudando a nosotros? ¿Y cuál es el costo-beneficio? ¿Verdad? Entonces, habría que valorar. A ver, allá el micrófono. También cuando, si usan mucha tecnología, hay jóvenes que antes salían a jugar, no sé, escondidillas o algo, y ahora ya no, ahora, no sé, solamente se lo pasan en el Face o en sus redes sociales, y ya no salen a jugar. Y se ponen más gorditas, como la película de, ¿cómo se llama? ¿De Wally? Wally. Okay. Fíjense, eso también hay que pensarlo, ¿no? ¿Qué tanto estos productos nos ayudan y qué tanto nos perjudican? Es verdad. Hace rato decíamos, por ejemplo, los relojes, los tenis, que sí nos ayudan a movernos, ¿no? Pero si nos vamos a poner los lentes para estar en la cama sin movernos, pues la verdad es que no vale la pena, ¿no? La idea de esto, como decíamos, es que lo podamos utilizar en las calles, que podamos salir, que podamos jugar y que esta tecnología nos ayude, no que nos haga como estar ahí sentados todo el día, todos los días, ¿no? Entonces hay que estar muy al pendiente de eso y saber qué tanto debemos de cuidarnos de no provocar cosas negativas, ¿verdad? También la tecnología ha inventado una computadora que la puedes utilizar acostado. Ah, ok, fíjense, no, eso no está, no sé, a lo mejor va a haber muchas personas que van a decir, por fin, la invención que estaba esperando, ¿no? Pero lo cierto es que la idea es que nos movamos un poquito más, ¿verdad? De hecho, que sean más cómodos es lo que buscan, que se acomoden a tu ritmo de vida. Exacto, y nuestro ritmo de vida aquí en la Ciudad de México es acelerado, entonces sí. Como que una computadora para la cama, pues solamente que inventen la cama con rueditas y nos, como ya decíamos, ¿no? En la película, ¿no? Que sea un silloncito y que nos esté llevando a todos lados y tengamos nuestra computadora así, pero si eso no es posible, pues la verdad es que una computadora para estar acostado, pues no tenemos tanto rato libre, a menos que nos diga dónde podemos salir el fin de semana, ¿verdad? ¿A dónde podemos ir a jugar? Muy bien, entonces, ¿de este lado qué nos decías? También hay, no sé, una tipo de diadema que te marca el tiempo en que te puedes desocupar. ¿En que te puedes desocupar? Ajá, o sea, como... el tiempo que, o sea, ya como que lo tienes programado para ti. Ah, okay, ya va midiendo los tiempos de las actividades que tienes, ¿no? Esto, a lo mejor a ustedes no les ha pasado porque no tienen la necesidad, pero yo he visto personas que ponen como varias alarmas durante el día, ¿no? Y que van diciendo, la primera alarma suena cuando me levanto, la segunda alarma cuando tengo que salir de la casa, la tercera alarma cuando tengo que bajarme del micro, la cuarta alarma, y así, ¿no? Van como con alarmas todo el día, porque vivimos una vida muy acelerada. Entonces, eso me imagino que es así como la diadema, ¿no? Como de ya, esto ya lo tienes que terminar porque tienes que seguir a la siguiente cosa. A lo mejor para muchos, sobre todo para los que vamos así corriendo a todos lados, es muy bueno. Pero también te genera un estrés, ¿no? De que estás y tú, ya te oí. Ok. Bueno, chicos, antes de continuar, vamos a ir con el chat para que nos digan allá, a ver si tienen preguntas, comentarios, observaciones y seguramente muchas felicitaciones. Dinos, Ricardo, ¿qué dicen allá en el chat? Así es, Alma. Muy buenos días. Saludando a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que nos están acompañando esta mañana. Está por ahí la 77. La 107, 113, la 56, también está la número 70. Y ahí en la 70 nos están diciendo que el director de la escuela, Ricardo Ruiz Soria, les envía un saludo a todos los alumnos que se encuentran esta mañana por acá. También en la 56 les están diciendo que importante es el tema el cual están hablando el día de hoy y que es muy importante también estar a la moda. Son algunos de los comentarios que tenemos esta mañana, Alma. Continuamos con ustedes. Fíjense que muy importante lo que dicen en el chat y ya lo habíamos mencionado al principio del programa, todos estos artículos tienen que ver con la moda, ¿no? Sí. Un poquito sí, al principio ya decías, fueron pensados con la tecnología,
¿no? Para que fueran más cómodos, más ligeros, más baratos. Pero ahorita ya van más con la moda. Y decíamos, a lo mejor no han alcanzado el objetivo porque no están muy a la moda esos objetos que nos venden, ¿no? Fíjense que yo creo que antes, cuando pensábamos en wearables, pensábamos en estos cinturones que iban pasando un letrerito, ¿no? Con letras. Sí. Una inscripción ahí. Te amo, ¿no? Sí. Pero ahora ya pensar en eso es así como, yo no saldría hacia la calle. O con estas playeras que tenían aquí y salía la foto de tu novio y de tu novia, ¿no? Y también así como que diríamos, ay no, qué oso. Y ahora ya son como mucho más sofisticados, ¿no? Pero ustedes díganme, ¿qué de estos wearables les gustaría tener y por qué? Vamos a empezar de allá. Pues, no sé, los lentes. ¿Los lentes? ¿Y para qué te gustaría utilizarlos? Pues, de hecho, yo utilizo, entonces sería algo cómodo. De hecho, en las noticias hoy estaba viendo... ¿El micro no lo acercamos? ¿Eso es? Estaba viendo que acaban de inventar unos lentes de contacto con... un micro, crea el microscopio para las personas de baja visión y puedan ver como una persona normal que tiene su visión. Ok, fíjense, eso es muy bueno, sobre todo para las personas que no tienen la opción sí. de operarse, ajá. ¿no? Los ojos, sería fantástico. Sí. Y además serían, me imagino, más cómodos. Cómodos, porque nada más sería poner y quitar y ya. Ok, perfecto. Aunque los lentes de contacto, yo conozco a varias personas que los usan y, por ejemplo, para nadar, se los tienen que quitar si no se caen. O cuando sudan o para bailar, o ese tipo de cosas. Entonces, a lo mejor estos lentes ya tienen esa capacidad, sí. ¿no? Era lo que y además, yo también estaba viendo que ayudan a largo plazo. Sí. O sea, están como ahí... el problema con muchos de estas problemas de visión es que la córnea está mal. Mal. Sí. Entonces, este tipo de lentes les ayuda, corrige, digamos, de alguna manera, y les ayuda a mejorar la visión naturalmente. Uh-huh. Ay, fíjense, estaría increíble, ¿no? Unos lentes de contacto. Me sentiría yo muy acá robot. Muy bien, ¿acá? A mí me gustaría tener unos tenis así que corran rápido, pero solamente usarlos en la casa. Ok, no saldrías con eso. No. Pero si corres rápido, ¿dónde correrías rápido? ¿De la sala al comedor? Bueno, sí, porque es que como voy mucho a la cocina, pues por comida. Sí. Hacer ejercicio. Al menos para ir a traer un sándwich y regresar al sillón. Sí. Ok, y también que mida los pasos, ¿no? Y que te esté diciendo, es hora de ir por un sándwich. Sí. Ok, muy bien. Por favor. Pues a mí me gustaría la diadema para tener internet. Ok. Y ya, fíjense, por ejemplo, una diadema que pueda conseguir el wifi, ¿no? De todos lados. Estaría muy padre. Les digo que andaríamos así como, ahí tengo. Muy bien, ¿aquí? Pues a mí me gustaría tener el reloj porque... aparte de que marca las calorías que has quemado en todo el día, te marca la distancia que has recorrido. Ah, fíjense, para ser más, más aeróbicos. Muy bien, ¿allá? Yo escogería la diadema de organizarte para que no estés perdiendo tiempo o llegues tarde a algo. Ay, fíjense que eso nos pasa seguido, ¿no? De pronto estamos en el Facebook y así de, oh, por Dios, ya es hora, ya se me hizo tarde, ¿no? Nos estaría recordando ahí. Pero les digo que a veces sí es un poco fastidioso, ¿no? El que esté ahí suena y suena y tú así de, ya voy. Bueno, pero a él le gustaría. Muy bien, vamos rápidamente porque ya se nos acabó el tiempo. Teníamos muchos más wearables de qué hablar, pero la verdad es que el tiempo es corto aquí en la televisión, entonces vamos a... invitarlos a que envíen sus saludos hacia la cámara, por favor. Empezamos ahora desde este lado. No, vaya, perdón, eso es. Pues un saludo a mi mamá Mari, que la quiero mucho. Bien. Un saludo también a mi mamá Yadira. También un saludo a mi mamá Rocío. Bien, y de este lado. Yo quiero agradecerle al director Ricardo Ruiz Soria de la escuela número 70. Ok, le enviamos un saludo. Yo le mando saludos a todos los alumnos de la escuela secundaria
y ya. Muy bien, pues nosotros les agradecemos haber venido hoy y le enviamos un saludo y un abrazo a todo el personal administrativo, docente y directivo de la Escuela Secundaria Técnica número 70, porque hoy estuvieron acompañándonos estos chicos que nos hablaron de los wearables o artículos vestibles. Pues les agradecemos haber venido, también le agradecemos a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y de todos los programas en televisión y radio. Pues bien, chicos, muchas gracias. Vamos a hacer la segunda parte, yo creo, porque todavía nos faltaron muchos artículos, pero ojalá que a las personas que nos están viendo pues les haya gustado, ¿verdad? Muy bien, pues no se muevan porque vamos a seguir con Armando Dramas. Entonces, vamos rapidito a cambiarnos de set y regresamos con ustedes. Esto fue nuestros alumnos, ellos fueron la técnica. Número 70. Ok, adiós. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Leer 20 minutos al día.